Hola, ¿cómo están, amigos? Acá estamos nuevamente en una edición especial de Tacle Alto con todas las alternativas del Circuito Nacional Rugby 5, esta vez en la segunda sede clasificatoria que nos toca el extremo norte de nuestro país, donde va a estar participando Arica, Calama, Iquique, Antofagasta, donde abarcamos ya cuatro regiones, y vamos a estar buscando a los siguientes dos clasificados que se van a unir a los tres que ya tenemos, a los cuatro que ya tenemos. Tenemos al campeón nacional y los tres que se clasificaron en Viña. Así que hoy día nos vamos con todo. Estamos acá en Radio Zona X. Nos acompaña el gran Gonzalo Prieto, DJ Wick. ¿Cómo estás, Jaimito? Bien, compadre, aquí estamos. Un placer tenerte acá nuevamente. Ya tenemos todo listo para el sorteo de la edición Rugby 5, sede Iquique en este caso. Exactamente, nos vamos para la segunda región de Iquique. Nos vamos allá, nos viajamos mañana, compadre, aquí corriendo, haciendo las camisetas de todos los equipos. Tenemos un récord allá, porque hemos hecho ya, este es el tercer año consecutivo que estamos haciendo la fiesta en Iquique. Y esta vez vamos a tener 18 equipos participando. Buenísimo. 18 equipos, así que es buenísimo. Estamos logrando el récord. Ya el año pasado llegamos a casi los 1.500 jugadores. Este año yo creo que vamos a superar. Yo creo que vamos a andar por ahí por los 1.800, 1.700 tal vez jugadores. Y vamos a consolidarnos como el torneo de rugby playa más grande del mundo. Impresionante, ¿ah? Buenísimo, buenísimo. Oye, estoy acompañado acá por mi querido amigo Felipe Gili, que está acá atrás mío, que no pudo venir, no, pero aquí nos dejaron una centella. Centellita, nuestro, un grande. Sí, nuestro querido amigo que está siempre ahí, el corpóreo de rugby, o sea, de tacle alto, que lo tenemos aquí vestido con la hermosa camiseta de la selección chilena, la última camiseta que hizo la selección chilena y que la hizo la marca deportiva Vulture. Así que eso, bueno, decirlo, siempre hay que decirlo. Vulture es la marca que viste a todos los jugadores que juegan el Rugby 5 en Chile. Oye, tremenda camiseta y lo debo reconocer, yo también tengo la de la selección y está hermosa. Sí, fuiste uno de los primeros que tuvo la camiseta. Recordemos que son 500 unidades nomás que se van a sacar de esta camiseta, ya van como 300 listas ya, están ahí con sus dueños. Buenísimo. Y bueno, hay que recordar a las otras personas que nos están acompañando siempre. ¿Dónde estamos transmitiendo en estos momentos? Estamos en Rugby Chile, de Arica a Punta Arena y de Cordillera a Rapa Nui, como dicen mis queridos compañeros de labores algunas veces que los acompaño ahí en las transmisiones de los partidos de Chile. Además nos acompaña como colaborador y como organizador también nuestra amiga Fundación Pro Rugby Chile, que va a estar acompañándonos todo el circuito. También tenemos algunos auspiciadores locales, si me ayuda ahí Don DJ Wick. Démosle nomás. Tenemos algunos auspiciadores locales que van a estar presentes ahí en Iquique. Cuando usted me diga. Partamos por quien nos facilita todo lo que va a estar en la cancha ese día. Salvo la wincha que la llevo yo. Creo. Salvo las camisetas que la llevo yo. El resto lo pone todo la CORMUDEPI, la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, que va a estar ahí presente, que nos consiguieron el alojamiento, que nos consiguieron el lugar. La cancha que vamos a jugar es el estadio, es como un estadio, Cabancha. Vamos a estar ahí en la playa de Cabancha, ahí a la entradita, al lado ahí como del casino. Ahí vamos a estar con la cancha de rugby disputando este tremendo campeonato. Recordemos que este campeonato es uno de los más fuertes de los que juegan acá. Los dos clasificados del año pasado, que fueron Armored y el equipo de Toros, llegó Toros a la final perdiendo contra Fernet 5, la final nacional. Y Armored se mandó una que nadie va a olvidar, que se eliminaron a los campeones, a los tetracampeones nacionales en la semifinal de... No, de hecho lo eliminaron en el grupo. Los dejaron pa' plata en el grupo. ¿En serio? Sí, 4 años campeones, estaba Piero 5 y de repente... ¡Pum! Llegó Armored con su juego ahí fuerte, potente, y eliminó a los chicos de Piero 5, que ya llegaban el triunfo y la corona puesta hace mucho rato. Y que están en duda, no se sabe si van a participar este año. Un saludo a los chiquillos de Piero 5, que hayan estado muchos años en el Rugby 5. Ahí está la gente saludándonos ya, DJ Wick.
Nos habla ahí quién, Isabel Ortega, Víctor Laguna nos manda un saludo. Eduardo Toledo nos dice: buena, se viene Tongoy. Tongoy es la próxima semana. Buena, buena. O sea, termina esta, volvemos a hacer camiseta. Y seguir trabajando. Y de nuevo dándole a Tongoy. Claro. Y de ahí después, al tiro, Puerto Montt. Después de una semanita ahí como descanso, viene Coronel y al tiro a la final. O sea, nos tocan semanas, pero tremenda. Un saludo al Felipe Cancino, ahí está, desde Estudiantil San Miguel. Bueno, es otro tipo de deporte, pero ahí de hockey, patín. Vamos con el otro auspiciador que tenemos acá, que son los chumbeque. Chumbeque. Sí, oye, mira tú, el chumbeque es un alimento común, un dulce común que se fabrica allá en Iquique. Y la fábrica de chumbeque MCO va a estar ahí auspiciando. Creo que hay unos regalos para los mejores jugadores, si no me equivoco. Ahí la organizadora, un saludo especial para mi querida amiga personal, ahí la Panchita, que está organizando allá, la Francisca Ramírez, que va a estar organizando ahí el Rugby 5, que está ahí más estresada que nadie, más estresada que uno. Y también tenemos a unos suplementos deportivos Iquique, ¿no? Ahí están. Y también ahí va a estar regalando suplementos para los jugadores, para los mejores jugadores. Y también tendremos una recepción donde se va a hacer la premiación, que va a ser en el Resto Bar Loop. A ver si está por ahí el logo. Ahí está. Claro, Steakhouse and Sport Bar. Ahí vamos a estar haciendo, si no me equivoco, ahí la... Bueno, ahí si me corrige la Cata, va a que me rete. Mira, la Cata Yañez va a ir a jugar con Anatiri a Iquique y después se pega el viaje a La Serena, un equipo de Antofagasta que va a ir a Iquique a La Serena. Ahí están de cabeza de serie las chiquillas, así que mostremos eso. Vamos rápido ahí al callo, al hueso. Pero faltan más gente que nombrar. ¿Cómo a quién? Ah, bueno, sí, ya nombré. Se nombré a Vulture. Vulture está acá atrás mío, pues, compadre. Vulture está presente. Y los amigos. Yo soy Vulture. Los amigos de Rugby Chile. ¿Cómo están, chiquillos? Tenemos a los amigos de Rugby Chile, tenemos también a los amigos de Pro Rugby. Sí. Ahí los vamos a nombrar. Y ahora nos vamos con el sorteo, mi estimado Jaime. Sí, compadre. ¿Qué viene el programa? ¿Qué hora viene el programa después? A las 6:30. A las 6:30, bueno. Lo alcanzamos. Los vamos a dejar ahí. No, si les recuperamos la hora, si no hay problema con eso. Ahí se viene LDP Magazine LDP, por la señal, sí, de Tu Zona X, después a las 20 en Clara Astral. Los dejamos ahí conectados con la gente que nos está siguiendo a nosotros. Ya, entonces, las cabezas de serie, sí, del... Voy a explicar cómo es el campeonato ahora. Sí. Ya. Son dos grupos, en las chicas son 8 y los hombres son 10. Lamentablemente, al último momento se bajó el equipo de Búfalos de Arica, que debido a la baja tan extemporánea, se decidió por parte de la organización de vetarlos para siguientes torneos de Rugby 5, así que eso no se hace. Para decir, no se puede bajar a alguien una semana antes cuando ya están todas las cosas hechas. Así que Búfalo se retiró y eran 11 equipos masculinos, así que quedaron 10. Por ese motivo es que los grupos se van a conformar de 2, van a ser 2 grupos por categoría. Van a ser 2 grupos de 4 en el caso de las niñas y 2 grupos de 5 en el caso de los varones. Y bueno, según el ranking nacional del año pasado, vamos a dejar de cabeza de serie en la femenino a Anatiri y a Diablas. En el grupo A, Anatiri, y en el grupo B, Diablas. Vamos a partir con las mujeres. Y en el caso de los hombres, también por ranking nacional, va a ir en el grupo A, Toros, y en el grupo B, Armored. ¿Estamos claros con eso? Clarito, entonces. Don DJ Wick. Anatiri y Diablas son las cabezas de serie. Sí. Y el resto de los equipos vamos al sorteo. Exactamente. Vamos inmediatamente. Partiremos con las chicas entonces. Ahí tenemos. Ahí está. Ahí tiene ahí sorteado. Mire, sí. Todo un maestro de los sorteos ya. Ahí tenemos a Jobs, Malku, Dragonas, All Red, Acap y a Tibiri. Sí, aquí la primera que sale es al grupo A. Vamos a ir y apriete 1, 2 y pum. Atipiri. Al grupo A, entonces, con Anatiri va Atipiri. Perfecto. Vamos al grupo B ahora. Saca a Anatiri, o sea, a Atipiri de la lista y vamos con el grupo B. 3, 2, 1.
Jobs. Jobs de Arica. El equipo de Arica va a estar con Diablas de Iquique. Sacamos a las chicas de Jobs y vamos con el grupo A nuevamente. 3, 2, 1. ACAP. ACAP, que es... No es All Cops Are Bastard. Eso para explicarlo a la gente. No, es All Cats Are Beautiful. Eso es lo que ve ahí las chicas. Buenísimo, buenísimo. Hay algo de contingencia, pero al revés. Claro. Sin odio. Claro. Sacamos a Cap y vamos con las tres chicas que quedan. Vamos al siguiente. 3, 2. Cap, que es un combinado de Antofagasta. Buenísimo. Vamos al siguiente. 3, 2, 1. Dragonas. Dragonas de Iquique va con Diablas y con Jobs. Y vamos al último. Al último. Malku. Malku de Iquique quedaría en el grupo A. Y por consiguiente, el equipo de All Reds, que es campeona de Arica hace poquito, se queda en el grupo B. Vamos a repetir entonces. Anatiri de Antofagasta es el cabeza de serie. Atipiri de Iquique. ACAP, que es un combinado de Antofagasta. Y Malku de Iquique quedaron en el grupo A. Grupo A. Grupo B quedaría con Diablas del Norte, que son de Iquique, con Jobs de Arica, Dragonas de Iquique y Old Reds de Arica. Así que ahí tendríamos un grupo. Bueno, lamentablemente tocaron los dos de Antofagasta en un grupo y los dos de Arica en otro grupo. Se podría haber revertido, pero así son las cosas. Este es un sorteo, lo están viendo todos, así que cualquier duda a la World Rugby. Y a la página de Rugby Chile. Y a la página de Rugby Chile, no molesten a Rugby Chile, que mi compadre Carlito ahí después sí. Se enoja, güey. Oye, todo esto, aquellos que no pudieron ver el sorteo, va a estar en la página de YouTube de Tu Zona X en un ratito más. Así ya, que eso, fantástico. Eso para que estén al tanto. Sí, porque estamos en Radio Zona X, eso no hay que olvidarlo, ya. Ahí está claramente. Va a estar... Oye, se nos olvidó nombrar algo importantísimo, Gonzalo. Pero por supuesto. ¿Con qué van a jugar los cabros, aparte de la ropa Vulture? Con Rhino, pues viejo, con Rhino. Aquí tenemos la pelota oficial, no está inflada, no me dejan inflarla desde UK. Aquí tenemos la pelota oficial del torneo completo. Están ahí, al que quiere uno tiene que pedirla, de Rhino, Bull for the Game. Y estas son las The Power of Nature, Rhino. Sí, son las Barracuda, las pelotas que están ahí oficiales del Rugby 5. Sigamos con el sorteo, pues, querido. Ya, entonces los cabezas de serie me dijiste que eran Toros. En el grupo A sería... Toros que salieron segundo a nivel nacional y Armored que salieron... Salieron tercero, si no me equivoco. Ahí tendría que revisar el ranking del año pasado. Ya, déjame escribir la nombre. Sería Barracuda, Aguilán. A Barracuda, que es... Yo te lo voy a nombrar aquí para que salgamos de toda duda. Los equipos son Barracuda de Iquique, Aguilán, que son de Iquique también, Dragones de Iquique, Bandoleros de Antofagasta, Diablos del Norte de Iquique, Bravos de Antofagasta, Calama de Calama y Alacranes de El Loa. Calama. Perfecto, ya estamos terminando acá para ya hacer el sorteo. Oye, va a estar buenísimo esto, compadre, porque son todos los equipos durísimos, durísimos, durísimos. Yo creo que el nivel de acá... bueno, es que son todos lados, son distintos los niveles de rugby a nivel nacional. Uno que ve rugby en todos lados, no podría decirte quién podría ser campeón en esta oportunidad. Estamos. Ahí está nuestro querido DJ Wick, nos coloca sorteados y vamos a partir primero con el grupo A, que está Toros de Antofagasta, que son los segundos a nivel nacional. Vamos a ver con quién le toca. 3, 2, 1. Con Barracuda de Iquique. Barracuda, ¿eh? Barracuda va a querer todas las pelotas. Te creo. Sí, Barracuda ahí, Rhino. Y en el grupo de Armored, ahí los grandotes de Armored. ¿Con quién van estos locos de Iquique? Calama. Con Calama, mira, ya estamos ahí repartiendo para todos lados. Toros de Antofagasta con Barracuda de Iquique, Armored de Iquique con Calama. Vamos al grupo siguiente. A. 3, 2, 1.
bandoleros. Uy, 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 bandoleros. Aquí van a sacar chispa. Bandoleros, el año pasado tuvieron una semifinal tremenda ahí contra... No me acuerdo si fue contra Armored o contra Toro. Y en el grupo E... Vamos al siguiente, 3, 2, 1. Alacranes. Alacranes. Dicen por ahí que no estamos al aire, A ver qué pasó. A ver, ¿algo pasó? No, sí estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. De hecho, ahí estamos mostrando en estos momentos la pantalla que estamos saliendo al aire. Así que para aclarar. Mandamos saludos a la Natalia Pérez. Ah, es que la Natalia tal vez lo está viendo por Radio Zona X. Está en la señal de Radio Chile. Ahí mostramos en la misma pantalla que estamos saliendo al aire. Así que para clarificar a la gente. Ahí estamos en Radio Chile. Ahí estamos, ahí le mandé a la Natalia. Oye, a ver. Vamos a ver qué están los saludos. Hay un poquito de saludos, que hay caleta de saludos, compadre. Sí, por supuesto, mostremos los saludos, pero un poquito. Acá estamos desde Eduardo Toledo ahí. Saludos a perros de los perros son de Copiapó. Ahí tenemos. Felipe Fuentealba, saludos desde La Serena de Seminario, que también va a estar ahí en La Serena. Seminario que fueron dos veces campeones nacionales. Se han olvidado de eso. Grande el Red, dice Isabel Ortega. La Cata Yañez dice Go y Kike Tongoy. Grande Panchita, le mando saludos a la Panchita. Dale, Panchita. Armored Anatiri presente. Se viene bueno, dice la Bárbara. Yo quiero la camiseta, dice Felipe Cancino. Go, 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 toros. A ver, dale, Malco, Malco. El sistema del primero contra el primero. Buena pregunta. Vamos a ver semifinales, ahí lo voy a explicar. Dale con todo, dragones. ¿Cuántas clasifican? Clasifican dos para la final. De las chicas, acá clasifican dos, sí, acá clasifican dos. ¿Qué viene después de la fase de grupo? Yo voy a explicar ahí, Tania, mientras estemos avanzando. Sigamos con el sorteo, querido. Sí, sigamos con el sorteo. El tiempo acá en la radio apremia. Exactamente, vamos con el sorteo en estos momentos, esperemos un poquito. Vamos a mostrar enseguida, ahí está. Ya, ¿con qué estábamos? Estábamos con los chicos, y íbamos en Alacranes que... A ver, no. Nos quedan Aguilán. Ah, sí, Alacranes que quedó con Armored y Calama, ¿no? Sí. Nos quedan cuatro equipos. Alacranes que son de Copiapó. Oh, se comprimió Calama. Ah, estamos ahí complicándonos. ¡Ya vamos! Tres. En el grupo A. Dos, uno. ¿Quién va? Bravos. Bravos, uy, le tocó a los dos equipos de toros juntos. Qué lata. Qué hermoso. No sé, ahí. Qué lata. Cosas que pasan. Pero así es la cosa. Vamos al siguiente. 3, 2, 1. Y en el grupo Vecchia, Aguilán. Perfecto, ahí estamos compartiendo equipo ya. Son dos equipos de Iquique los que quedan. Vamos a ver quién queda en el grupo A. Y es el equipo de Dragones. Dragones. Dragones en el grupo A. Por consiguiente, en el grupo B quedaría los chicos de Diablos del Norte. Diablos del Norte. Ya. Estaríamos listos. Estaríamos listos con eso. Te mando esto para que lo pongáis. Sí, por supuesto. Mándame ahí el afiche para mostrarle a la gente los grupos cómo quedaron. Te los mando ¿en qué? ¿En PDF? Sí. Bueno, Bueno, les vamos a explicar un poco cómo es el tema. El sistema es, vamos a hacer, son dos grupos, van a ser todos contra todos en cada grupo. El primero y el segundo de cada grupo van a jugar semifinales por el oro y la plata. Y los otros van a hacer lo mismo por el bronce y por los lugares. Recuerden que todos los lugares valen en el rugby 5 porque después se hace un ranking, se confecciona un ranking y vamos ahí viendo quiénes son a nivel nacional y eso sirve para el año siguiente y las ubicaciones dentro de los grupos de su respectiva zona. Es lo mismo en el grupo de las chicas. Los dos primeros juegan cruzados, primero del grupo A con el segundo grupo B, primero del B con el segundo grupo A. Para las semifinales de oro-plata y los tercero y cuarto juegan también cruzados para el bronce. Así es el sistema de juego en esto. Clasifican dos equipos femeninos y dos equipos masculinos a la final que se va a jugar el 29 de febrero en Viña del Mar. Viña del Mar. A ver, veamos si hay algunas preguntas mientras te mando a ti la fotito, compadre. Sí, veamos el tiro de las redes sociales. Veamos cómo están las redes sociales. Te muestro enseguida. Ahí está.
A ver qué dice. Semifinal de bronce, plata y oro. Sí, va a haber semifinal. Los dos primeros cruzados van a jugar por el oro y la plata. O sea, los que ganan van por el oro y los que pierden de los cuatro primeros van por la plata. Y los otros van a ir por el bronce y por los lugares, los últimos dos. ¿Se entiende? Eso en el grupo del hombre. En las mujeres van los dos primeros por el oro y los dos segundos, o sea, oro y plata y los dos segundos por el bronce solamente. A ver si hay alguna pregunta más de los chiquillos. Mientras le mando a mi compadre acá la fotito para que la publique. Sí, y mostrar cómo quedaron los grupos. Sí. Bueno, recordemos por mientras a los auspiciadores, pues, querido. Sí, los que están siempre. Los que están siempre desde el principio. Hay que decirlo, es quien organiza esto es Bull, tu vestuario deportivo, que es quien viste a todos en el rugby 5 y que en mi caso también me desviste. Mejor no digo nada. Mejor me quedo callado. A veces nomás. Mejor me quedo callado. No. Qué terrible. En fin, son cosas que pasan. Sí. Oye, también tenemos que recordar que estamos transmitiendo en estos momentos y quien es nuestro medio oficial es Rugby Chile. De Arica a Punta Arenas, de Cordillera a Rapa Nui. Han estado en todos lados, Rugby. Todos, claro. En todos. Ahora en Arica estuvieron en el CEN de los Vientos en Punta Arenas, estuvieron en los CEN de acá de los Andes y se fueron a Rapa Nui también. Así que cumplen con lo que dicen. Y yo te estoy mandando esta cuestión. Por mientras, también tenemos que recordar que la fundación que nos acompaña desde el año pasado es Pro Rugby Chile, de mi querido amigo Felipe Gili, el socio fundador de la cosa esta. Y de la cosa esta. Bueno, la fundación Pro Rugby Chile está enfocada en el desarrollo de juveniles, infantiles en el rugby. Así que un saludo para mi querido amigo Felipe Gili. ¿Qué más? Vendríamos con los auspiciadores de... ¡Ah, no! ¡Se me olvida! ¿Cómo se me olvida? ¿Pero cómo se me puede olvidar nuestra marca que representamos acá en Chile y en Latinoamérica? Rhino, Latam, Rhino Chile, que está presente en el Rugby 5 con las pelotas, con la Barracuda. Barracuda, la pelota oficial del circuito Rugby 5. Tenemos muchas pelotas Barracuda, así que el que quiera pelotas Barracuda, me llama y dice, Jaime, quiero una pelota Barracuda. Y yo... se la cobro, no se la regalo. ¿Cómo se la va a cobrar, pobre? Bueno, si hay que cobrar las cosas. Y también tenemos que recordar los auspiciadores de la zona allá, que tenemos a la Cormudepi, la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, que es la que se pone con todo para la organización del torneo. Nuestro nexo entre Vulture y la Cormudepi es la Francisca Ramírez, hay que decirlo, la Panchita, grande Panchita, que se saca la cresta porque este torneo cada vez sea mejor. Un saludo para ahí, para el Tata Toto que nos está viendo. Uh-huh. también tenemos que recordar que tenemos a Chumbeque, un dulce de la zona, la fábrica Chumbeque MKO. Va a estar ahí regalando para los mejores jugadores, para los equipos campeones. También tenemos a los suplementos Iquique, Deportivos Iquique, que va a estar regalando premios para todos los muchachos que estén ahí en el torneo. Y por último, que no es menor, donde vamos a hacer la premiación en Loop Steakhouse at Sport Bar. Vamos a estar regalando cosas. Ya, repasemos lo último que quedan. Todavía quedan unos minutos, pero viene otro programa después de nosotros. Viene LDP Magazine, para que lo vean. ¿Tienen algún invitado hoy día especial o no? No. Germán Adriasola. ¿Perdón? ¿Cómo? Germán Adriasola. Germán Adriasola, sí. Va a estar hoy día. Y espera un poquito, Jaime. Espera un poquito para que mostremos los grupos. Ya, dale. Bueno, voy a repetirlo yo por mientras mi querido DJ Wick me deja aquí solo, como perro abandonado. Vamos a hablar de los grupos. Grupo A del clasificatorio de Zona Norte, en Iquique, en Playa Cabancha, a las 10 reunión con los entrenadores. 10 y media estaríamos ya haciendo las acreditaciones y a las 11 parte el evento. Oye, recuerden, después viene LDP Magazine, viene bueno. Grupo A va a estar conformado por Anatiri de Iquique, Anatiri de Antofagasta, Atipiri de Iquique. Ahí viene mi compadre que va a poner la cuestioncita.
Sí, espérame un segundo, compa. Atipiri de Iquique Acap. All Cats Are Beautiful. Que es de un combinado de Antofagasta, Malku de Iquique. Y el grupo B va a estar conformado por Diablas de Iquique, Jobs de Arica, Dragonas de Iquique y All Reds de Arica. A ver si nos muestran ahí. Espera un poquito. Por mientras vamos a ver si alguien está ahí comentando. No hay nadie comentando. Nadie quiere comentar. Y eso que se viene buena la cosa. Grande negro Jaime, dicen ahí. Se viene buena la cosa porque por lo que tú me estabas comentando, hay partidos muy trascendentales, sobre todo en la parte de la fase de grupo masculino. Sí, o sea, yo te puedo decir al tiro que acá en el grupo A para sacar Bandoleros Toros, o sea, para sacar ahí... ¿Ese es como el clásico? Sacar, es que son del mismo equipo, o sea, son de Antofagasta, entonces se conocen bien. Unos son de la Universidad de la UCEN. Sí, pues, Universidad Católica del Norte, la UCN. Y los otros son de Antapacay. Ah, buena. Y bueno, y también están los Bravos, que son de los mismos Toros, Dragón y Barracuda, que son de la misma ciudad. En el grupo B, Armored contra... Hay Alacranes, que vienen jugando bien, ganaron un C en el Antofagasta. Calama también, que siempre está ahí en los torneos de Rugby 5. Aguilán, que son un equipo más o menos nuevo. Diablos, que siempre está ahí presente en Iquique. Así que van a estar bien, bien complicados esos duelos. Y en las chicas, Anatiri el año pasado sacó un buen lugar. Malku viene un equipo que se formó bien, bien fuerte en Iquique. Acap está formado por chicas de All Lions y de Arua. Así que también va a estar fuerte. En el grupo B, Jobs, All Reds. Las chicas de Arica, que son fortonas. Las chicas de All Reds, que siempre están animando el campeonato nacional femenino. Así que no, va a estar buenísimo. Ahí estamos. Grupo A de las chicas, Anatiri, Atipiri, Acap y Malku. Grupo B, Diablas, Jobs, Dragones y All Reds. En los chicos va a estar en el grupo A, Toros, Barracuda, Bandaleros le puse ahí, Bravos y Dragones. Y en el grupo B va a estar Armored, Calama, Alacranes, Aguilán y Diablos. Nos queda un minuto de transmisión. Vamos a dar los saludos correspondientes. Ahí nos tiran publicidad de otros campeonatos, el parcial de Pichilemu, que es el 8 de febrero. Ahí el 8 de febrero nosotros vamos a estar en Puerto Montt, así que nos topamos. Saludo a Potro de San Fernando, que bueno, no participa del Rugby 5, pero participó alguna vez. Saludos desde Chillán con Luis Aguilera, ahí la Bárbara Segovia y la Tania. Ahí te hacen una corrección. Ah, bueno, All Red sin ese, perdón, Tania, no me rete. All Red. Dice Isabel, chuta. Ahí ya. Dale, del grupo de varones, los primeros de cada grupo van a las semis, dice. Oye, acá Isabel Ortega, grande All Red. Rugby Chile, estaremos con fotografías en Iquique, así que atentos. Atentos. Luis Meneses, del grupo de varones, los primeros de cada grupo van a las semis. Lo acabo de decir. Lo acabo de señalar. Y Luis Edgardo Aguilera, saludos desde Chillán. Última vez voy a repetir. El primero y el segundo de cada grupo van a ir cruzados primero con segundo, semifinal oro y plata. Los que ganan al oro, los que pierden al plata. Y así con los terceros y cuartos, y el quinto, los quintos van a jugar por el lugar. Y en el grupo de las niñas va a ser lo mismo, pero ahí primero y segundo van por el oro y plata y tercero y cuarto van por el bronce. Luis, acabo de explicarlo. Bueno, en fin, ya. Tengo que agradecer a Radio Zona X, a nuestros auspiciadores que nos siguen en todos lados, que es Rugby Chile, Vulture, Rhino, Pro Rugby Chile. Saludar a la gente de Iquique, a la Cormudepi, que se rajó con todo, a Loop, donde vamos a hacer la fiesta, a Suplementos y Iquique, y también a MKO, que van ahí a regalar muchas cositas ese día. Va a estar rico, va a haber agua para regar la cancha, va a haber sombra, va a haber comida, hay habitación para los que van de fuera de Iquique, así que va a estar genial el campeonato, chiquillos. Nos vemos mañana, yo llego para allá como a las 8 de la noche, así que el que quiera contactarse conmigo para ir a pegarme antes del campeonato puede llamarme, estoy ahí en el Hotel Ibis. Oye, mucho éxito, que les vaya muy bien. Oye, Ibis debería auspiciarnos, siempre me quedo en los Ibis. ¿Quién? Ibis. Bueno, en fin. Son cosas que pasan. Ya, muchas gracias a Radio Zona X, muchas gracias a Gonzalo por acompañarnos nuevamente. Un placer, compadre. Esto fue Tacle Alto, edición especial, sorteo Rugby 5, 10 años,
segunda fecha, Iquique. Muchas gracias, nos vemos.